¿Te has quedado atónito al verla? ¿Maravillado de su belleza? ¿Su genio? Billones de personas solo vegetando en la vida. Absortos. ¿Sabías que Matrix fue diseñada para un mundo humano perfecto, donde nadie sufría, donde todos eran muy felices? Fue todo un desastre. Nadie aceptaba el programa. Cosechas enteras se perdieron. Unos pensaban que carecía de idioma programable para describir su mundo perfecto, pero yo pienso que, como especie, los seres humanos definen su realidad con amargura y sufrimiento. Así que el mundo perfecto fue un sueño del que su primitivo cerebro siempre trató de despertar. Por lo cual la Matrix fue rediseñada en esta, el tope de su civilización. Y digo su civilización porque en cuanto empezamos a pensar por ustedes, se convirtió en nuestra civilización, que es claro de lo que trata todo esto. Evolución, Morfeo. Evolución. Como el dinosaurio. Mira por la ventana. Tuvieron su oportunidad. El futuro es ahora nuestro, Morfeo. El futuro es para nosotros. Puede haber problemas. Nunca envíes a un humano a hacer trabajos de máquina. Si nuestro espía ha fallado, cortarán la conexión dentro de muy poco. Solo que hayan muerto. ¿No es así? En todo caso, lo que hay que hacer es continuar con el plan, desplegar sentinelas de inmediato. Quisiera decirte una revelación que he tenido en lo que llevo aquí. La tuve cuando traté de clasificar a tu especie. Me di cuenta que en realidad no son mamíferos. Todo mamífero de este planeta, por instinto, desarrolla un equilibrio natural con el ambiente circundante, pero ustedes, los humanos, no. Se mudan a un área y se multiplican. Y multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es transportarse a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál? El virus. Los seres humanos son una enfermedad. El cáncer de este planeta son una plaga. Y nosotros somos la cura. ¿Por qué no funciona el suero? Tal vez no hemos hecho las preguntas indicadas. Déjenme con él. Ahora. ¿Puedes oírme, Morfeo? Seré honesto contigo. Yo odio este lugar, este zoológico, esta prisión, esta realidad, como quieras decirle. Ya no puedo resistirla. Es el olor. Si existe tal cosa, me siento saturado por ella. Puedo catar tu hedor. Y cada vez temo de alguna forma haberme infectado con él. ¡Es repulsivo! ¿No lo crees? Tengo que salir de aquí. Tengo que ser libre. Y en esta mente está lo que necesito, mi clave. Cuando Sion esté destruido, ya no voy a tener que estar aquí. ¿Has entendido?
Necesito los códigos. Necesito entrar a Sion. Y tú vas a decirme cómo. Vas a decírmelo. O vas a morir.